trabajando en el monumento de Santa Clara. Acá estos trabajos consisten en lo que es específicamente la integración de repellos. Estos repellos se realizan para no seguir perdiendo material original. También, como ustedes pueden observar, se logra una altura para que el muro sea constante. El objetivo principal de estos trabajos consiste primordialmente en la conservación del muro específicamente, como también en la protección del peatón que circula constantemente sobre la sexta calle. Actualmente nos encontramos trabajando en uno de los muros adyacentes a lo que antiguamente era la cocina. Este muro lo estamos trabajando en diferentes fases, lo que es la fase del primer nivel. En este año estamos trabajando lo que es la integración y consolidación de los repellos faltantes en el área de arcos. También se trabajó lo que es la limpieza, la extracción de microflora, para posteriormente trabajar lo que fueron fisuras. En uno de los arcos se encuentran trabajando lo que es el material de transición, lo que es el muro original, para que sobre este cargue lo que es la cajuela. La cajuela nos va a servir para que vaya a la solera de amarre. También ya se trabajaron lo que son tacos de anclaje o elementos verticales, lo que nos va a servir. Esto se hizo con el fin de poder anclar el muro original con lo que es la solera de amarre. Como podemos observar, los señores se encuentran trabajando en lo que es el material de transición. Esto se está haciendo con baldosa de barro, la cual nos servirá para poder colocar lo que es la cajuela. Y posteriormente, lo que es el siguiente año, vamos a trabajar específicamente lo que es la solera de amarre.